Bueno, esta mañana hemos aprobado en Junta de Gobierno la cesión ha sido de una parcela municipal, que es la que pueden ver en la pantalla, en la que van a poner en marcha un proyecto que permite completar el circuito de ayuda a las personas con síndrome de Down y en general a personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles una vivienda para su edad adulta y haciendo por tanto que desarrollen su vida en las condiciones de mayor autonomía posible. Para el Ayuntamiento de Cartagena es un honor, así se lo he transmitido en la reunión, colaborar con Asido en este proyecto ilusionante, en el que, vamos a, el que vamos a seguir de cerca porque necesitan todavía mucha más ayuda. Es verdad que ponemos la primera piedra, ojalá sea muy pronto, en este mes de agosto, pero necesitan mucho acompañamiento y mucha ayuda, que también cuenta, por cierto, con el impulso del IMAS, mediante una subvención de 412.000 euros. Para este proyecto... Hemos cedido una parcela municipal de 3.775 metros cuadrados que está situada en el BOIO. Eh, vamos a acompañarle y asesorarle desde la Oficina de Fondos Europeos con otras convocatorias de fondos para viviendas sociales, viviendas tuteladas, pisos compartidos que sí que nos han transmitido al Ayuntamiento, intentar que cumplan el objeto de esas convocatorias y poder garantizar la ejecución de la segunda fase. Bueno, pues nada, estamos aquí en primer lugar para agradecer al ayuntamiento, eh, la cesión de este terreno que por fin ha visto la luz. Eh, eh, ha sido, lleva 30 años trabajando en Cartagena para las personas con discapacidad intelectual y sin no humedad y sus familias. Eh, durante este tiempo siempre hemos acompañado a la familia en todas las fases de la vida y nos queda por cumplir la fase de, de la vida adulta, la que, la que proporcionará la vida independiente de las personas con discapacidad y sin no humedad. Eh, vamos a comenzar con una primera fase de dos viviendas y luego la segunda fase serían otras dos viviendas. Eso nos proporcionaría 10 plazas para nuestros chavales eh, que tienen todos ya muchas ganas de irse de su casa, como cualquier persona adulta, porque no, nuestros chavales son como cualquier persona y tienen sus su sueños y quieren cumplirlos.